a salir, ya sean los templos o los palacios. Y si ustedes se dan cuenta, los ingresos no eran directos, los ingresos eran indirectos para poder ver y controlar por dónde ingresaban los nobles y los súbditos. Ahora, no se tiene evidencia de que existieron puertas. Lo que sí se cree es que en cada extremo de cada ingreso había un guardián resguardando y controlando el ingreso y la salida de las personas. Ahora, observen la característica que tienen sus ingresos. Es ancho en la parte inferior y mediante se va elevando, va adelgazándose. Le da dando una forma trapezoidal, construcciones antisísmicas. Vengan por acá para que ingresen, por favor. Disculpe, ¿este es original también? No, ese es del proyecto, se le hizo para... No, esa, toda esa parte de los ingresos se hizo en el año 2016 cuando se pensaba que iba a ser el fenómeno del niño, pero igual sirvió para el año 2017. Huacarco Iris, señores, tiene tres plataformas. Observen la primera plataforma donde nosotros nos encontramos. La segunda está sobre la primera, miren. Y si ustedes se dan cuenta, la iconografía es la misma. Y la tercera plataforma que estuvo ubicada en la parte alta. Se encuentra rodeada por 14 depósitos que luego iremos a observar. Hay dos rampas de acceso. Esta, que es la clausura del proyecto, para evitar accidentes, servía para los súbditos, para que vayan hacia la parte de los depósitos a colocar las ofrendas. Y por eso hay una gran pared que divide, porque la parte central era para los nobles. Eran sociedades bastante marcadas. Vengan para acá, les hago la explicación y luego se toman sus fotografías. A lo largo de su historia, señores, Huacarco Iris ha tenido varias denominaciones. Uno de los primeros nombres en el que ha sido conocido fue como Huaca de la Muralla Dorada. Muralla, por lo que ustedes observan, se encuentra murallada. Y miren este color amarillo, ocre. Este color es original. Se ha encontrado presencia de este color alrededor de todo el templo, pues estuvo policromado, extraído del óxido del mineral denominado limonita. Por los años 1948-1950, Richard Shadell hace trabajos de excavación en este lugar y le denomina Huaca Dragón, por estas imágenes que ustedes observan en la parte central, que asemejan ser dragones. Y de ahí los arqueólogos han dado varios puntos de vista. Algunos dijeron que eran hipocampos, caballitos de mar. Otros dijeron que eran serpientes. Y otros lo miraron desde otro lado, dijeron que eran felinos. Pero hoy en día, señores, el proyecto de Chan Chan no acepta ninguna de estas teorías. ¿Qué dice? Pudo haber sido, sí, un templo dedicado para hacer ceremonias religiosas, culto al arco iris. Pues se sabe que acá no llueve mucho. Y nosotros aquí en la costa, cuando vemos y observamos que sale un arco iris, ¿qué decimos? Va a llover. ¿El arco iris con qué lo relacionamos? Con la fertilidad. Y ustedes pueden observar cada panel iconográfico la forma del arco iris. Miren, cuatro listones sobresalientes en alto relieve y tres en bajo relieve, que estarían dando los siete colores del arco iris. Las volutas que ustedes observan, que nos representan las olas del mar. Y sobre estos seres zoomorfos, tal como los ha denominado el proyecto, imágenes de difícil interpretación. Estarían representando a los máximos dioses de los Chimú. La hembra estaría representado con dos cabezas, bicéfala, la abundancia. El macho con una cola de pez que parece ser una sirena, el poder. Y en la parte central, miren, la fertilización de ambos. Pero obsérvenlos ahora acá. Estos seres zoomorfos en la parte inferior. ¿Y qué creen que está sosteniendo con el hocico? El cuchillo ceremonial denominado el tumi. Y en la parte inferior un altar, ceremonia, este cuchillo ceremonial. En cada extremo de la ceremonia hay un sacerdote ofrendante. Miren en la mano, asemeja estar llevando una ofrenda. Y ahora miren la parte superior, la representación de oficiantes u ofrendantes. Su rostro estaría cubierto con una máscara. En la parte de la cintura estarían llevando un taparrabo. Y en la parte de la mano un bastón, una planta de maíz. Algunos dirán más parece una palmera. Que
Pero recuerden que las primeras son de América y en cada y acá en esos entonces no habían palmeras. Ahora en cada extremo, miren lo que es en cada columna, pero lo que es cuando esté con él, ¿qué van a encontrar? Un animal con la cola, con la lengua afuera. Eso sería, la representación del perro peruano, el perro raza viringo, el perro calato, que ustedes lo van a observar mucho durante todo el recorrido, porque hay una ley que dio el ministerio que es raza protegida por el Estado peruano, y el cual dice que cada monumento arqueológico, museo de la costa norte de Perú tiene que tener un perro peruano. Por eso siempre lo encuentran, siempre lo tienen que estar, si lo vieron, ¿no? Siempre lo tienen que estar lo que es acá criándolo. Y ellos siempre andan con la lengüita afuera, porque la misma temperatura es la misma temperatura de todos los perros, de 38 grados, no es 40 grados, porque como dicen los veterinarios, si fuera 40 grados el perro ya se alocaría. Es 38 grados, lo que pasa que ¿por qué nosotros lo sentimos más? Porque no tiene pelaje. Así es. Pero no solo es, hay naranja, hay marrón y hay negro. Todo eso es el mismo perro, pero varía el color. Bien, tómense sus fotografías.